Bienvenidos y bienvenidas al primer Congreso Nacional de Educación y Pedagogía en la Universidad Nacional. La Universidad Aprende, Educación en Contexto. Durante 5 días estaremos compartiendo reflexiones, experiencias y saberes sobre la dimensión pedagógica de nuestra universidad en los últimos años. En esta página web, en el menú superior, podrán encontrar la agenda de cada uno de los 5 días y noticias sobre el Congreso. Todos los días iniciaremos a las 9 de la mañana con una conferencia magistral. Para ingresar a esta conferencia, pueden dar clic en vivo, allí deben dar clic en auditorio principal y listo. Recuerden que tenemos 1,000 cupos concurrentes en las salas. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este 5º día, día final de nuestro Congreso Nacional de Educación y Pedagogía en la UNAL. Hoy, para finalizar, tengo el honor de presentar a la profesora Mara Viveros Vigoya, quien es cofundadora y profesora titular de la Escuela de Estudios de Género de nuestra universidad. Una persona a quien admiro mucho, pues desde mis finitos en los temas de género siempre ha sido un referente para mí. Sus intereses de investigación, sus publicaciones, pero ante todo su liderazgo y su activismo académico están vinculados con temas como las diferencias y las desigualdades sociales, las teorías de género y sexualidad, los hombres y las masculinidades, la biopolítica y las sexualidades, las intersecciones de género, sexualidad, clase, raza y etnicidad en la dinámica social de las sociedades latinoamericanas. Es para mí un verdadero placer poder contar aquí con la compañía de la profesora Mara, quien muy amablemente ha aceptado cerrar nuestro congreso. Ya hablaremos en un ratico de nuestro balance general. Así que, profesora Mara, muchísimas gracias por acompañarnos. Para entender mejor lo que implica la equidad en nuestra universidad. Profesora, muchas gracias. Muy buenos días para todos también. Quiero agradecer a la profesora Diana María Farías Camero, la directora nacional de programas curriculares de pregrado de la universidad, y al equipo organizador de este Congreso Nacional de Educación y Pedagogía en la Universidad Nacional, la amable invitación que me hicieron a participar en este ciclo de conferencias magistrales. El tema de hoy es el de la relación entre justicia social, justicia cognitiva e interseccionalidad en la educación superior. Y como lo anuncia el título de la conferencia, lo que voy a compartir con ustedes son algunos elementos de reflexión al respecto. Actualmente, estoy intentando terminar de escribir un libro sobre movilidad social e interseccionalidad en Colombia que se llama El oxímoron de las clases medias negras. Y fue en medio de esta demandante tarea que recibí la invitación de la profesora Diana. Y como cuando estamos escribiendo un libro, estamos continuamente habitadas por los pensamientos y emociones que lo alimentan, decidí relacionar estas reflexiones con ellos, como podrán observar a continuación. Numerosos estudios han planteado que el nivel de educación ha sido un factor esencial para lograr la movilidad social. Cuando se inicia la trayectoria de vida en una posición social desfavorable, la educación es frecuentemente considerada como el modo más eficaz de poder ascender social y económicamente. En el sentido inverso, los grupos sociales que se encuentran en una posición favorable utilizan la educación para perpetuarse, razón por la cual es difícil para quienes vienen de abajo, como dicen ellos, de un origen humilde, poder acceder a niveles altos de educación e intentar elevarse en la escala social.
al respecto, el profesor de la Universidad Mauricio García Villegas y la investigadora Laura Quiroz identifican en un estudio que hicieron sobre el impacto de la educación en la movilidad social en Colombia dos visiones sobre el papel social de la educación. La primera, de corte liberal, sostiene que la educación propicia la igualdad de oportunidades y la movilidad social. Durante muchos años, fue posible encontrar sin mucha dificultad ejemplos que encajaban bien en esa teoría. La segunda visión señala, sin embargo, que estos casos de ascenso social vía la educación son excepcionales, ya que esta favorece ante todo el desempeño de los hijos de las familias ricas, mientras penaliza el trabajo de los hijos de las clases menos favorecidas, lo cual refuerza y reproduce con el peso simbólico de los diplomas las jerarquías sociales. Mauricio y Laura señalan que cada una de estas teorías tiene su parte de razón y de simplificación, por lo cual se requieren hacer análisis empíricos específicos y situados para poder ponderar su justeza. El contexto y el momento histórico determinan si el sistema educativo contribuye más a la movilidad social que a la reproducción o viceversa. Y la situación no solo varía entre un país y otro, sino que en un mismo país puede cambiar entre un momento y otro, y entre una región y otra, como sabemos que también sucede en Colombia. Para anclar mis reflexiones en un análisis situado, voy a hacer referencia a mi investigación sobre clases medias negras en Colombia, sacando de ella algunas viñetas, es decir, algunos ejemplos concretos que identifico como algo característico y representativo de la relación entre el acceso a la educación superior y la movilidad social. La primera viñeta corresponde a las expectativas que generó lo que se conoce como la República Liberal, ese periodo de la historia colombiana que transcurre entre 1930 y 1946. Al inicio de la década de 1930, el país estaba enfrentado a distintas situaciones bastante contradictorias entre sí. Por una parte, la crisis económica mundial, pero al mismo tiempo la expansión de la economía cafetera, una creciente industrialización, la llegada del Partido Liberal al poder y la extensión del voto universal en ese momento quería decir para todos los hombres, recuerden que en ese momento las mujeres no teníamos acceso al voto, todo esto parecía ofrecer una nueva oportunidad a la modernización. No obstante, cuando terminó el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, la década de 1930, la sociedad colombiana estaba compuesta en un 57% por campesinos y obreros agropecuarios vinculados a relaciones sociales de producción y formas de tenencia de la tierra propias de procesos históricos anteriores y de dinámicas regionales muy visibles. Por otra parte, algunos políticos como Miguel Jiménez López y Luis López de Mesa buscaban proyectar el progreso nacional a partir de unas nacientes clases medias, considerando la creciente urbanización, el nacimiento y la expansión del sector de servicios y la creación de entidades gubernamentales como ministerios, también bancos, oficinas postales y escuelas. La constitución de este grupo requirió fortalecer el acceso a la educación media y superior, que delimitaría a partir de entonces quién podría laborar para el Estado y el sector de servicios y quién en el sector industrial. En el marco de esas transformaciones económicas y sociales que se daban en el país, se creó la Escuela Normal Superior, se reconstituyó la Universidad Nacional de Colombia, se consolidaron los saberes sociales, se institucionalizaron las disciplinas y se modernizó la educación en el país. Estudiantes procedentes de todas las regiones, incluida la región Caribe y la región Pacífica, pudieron converger en las aulas universitarias, dando lugar a las primeras generaciones de profesionales negros, predominantemente masculinos. Al tiempo, se aprobaron leyes que permitieron el ingreso de las mujeres a las universidades de Colombia y ubicaron la educación como una de sus preocupaciones centrales. Por otra parte, la irrupción del magisterio en el espacio social, regional y nacional implicó el surgimiento de una nueva categoría para las personas afrodescendientes. Esa era, a la vez, distinta de la del obrero y campesino que prevalecía en la época,
pero diferente, por supuesto, de la élite. En todos los casos, era blanca o mestiza. Ser maestras y maestros les brindó la posibilidad de escapar a un destino que asignaba a los hombres negros el trabajo manual en el campo o en las fábricas, y a las mujeres negras las tareas de servicio doméstico. Igualmente, les aportó distinciones de género y clase al desarrollar en ellas y ellos habilidades y cualidades morales asociadas al trabajo no manual. En ese contexto de modernización económica y cultural, que generó una creciente participación de mujeres en la vida social, se destaca, por ejemplo, la figura de Delia Zapata Olivella, por ser la primera mujer negra que en los años 40 ingresa a una universidad, inicialmente para terminar el bachillerato en la Universidad de Cartagena, y luego como estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Estos datos nos recuerdan que la presencia de personas negras en las universidades no es un hecho reciente, y que mucho antes de haber obtenido un reconocimiento político y jurídico como grupo étnico en 1991, algunos de ellos accedieron a la educación superior como parte de una nación que se definía en ese momento mestiza, monolingüe y católica. Si bien el contexto de la ideología del mestizaje no reconocía ni autorizaba a reivindicar una diferencia étnica, muchas y muchos de ellos fueron conscientes de haber padecido acciones discriminatorias por su condición racial. Y aquí me voy a permitir citar extensamente al maestro Manuel Zapata Olivella en su libro Levántate, mulato, en el que él está rememorando su experiencia de estudiante en la Universidad Nacional en los años 1940. Entonces, ¿qué nos dice el maestro Manuel Zapata? El proceso de concientización racial, aquí muestro el libro, es Levántate, mulato. El proceso de concientización racial fue silencioso y lento. En un comienzo, recién llegado a Bogotá, apenas advertía la mirada curiosa del niño agarrándose atemorizado de la mano del padre. Durante siglos, la imagen del negro había servido para identificar al demonio en la escuela, en las láminas de los libros y en la iglesia. Debía sonreír en las visitas cuando la niña traviesa de la casa se encaprichaba en deshilachar las motas de mis cabellos. Confrontada las experiencias con los hermanos caucanos, prolijas las lecturas antropológicas y políticas, la lucidez en torno a mi ancestro fue profundizándose hasta tocar el fondo del problema de clase. La sociedad colombiana, todavía erosionada por los antagonismos de castas impuestos desde la colonia, tenía previsto el lugar señalado a un mulato. Mi simple presencia en Bogotá ya expresaba un rasgo distintivo. En el billar, en la universidad, entre los compañeros cronistas de periódicos e intelectuales, poetas, pintores, dramaturgos, novelistas, yo era el negro. La connotación primaria recogía el sentimiento de aprecio, el acento un tanto cariñoso que suele tener este apelativo en la costa, un poco de misericordia y un tanto de desdén. Paulatinamente fui calibrando que el vocablo también constituía una barrera. Todos mis esfuerzos por hacerme al estatus de un científico o intelectual puro se acortaban en las fronteras invisibles que separan a la mayoría de los negros e indios de los puestos realmente decisorios y representativos en la sociedad colombiana. En aquel entonces, ni ahora, ignoraba la existencia de negros y mulatos en algunos cargos destacados de la administración pública. No han sido pocos los parlamentarios, ministros, gobernadores y alcaldes en la historia del país, pero lo que se calla, verdad sabida por todos, es que tales emblemas de la raza deben silenciar su origen, si es que algo recuerdan de su ancestro. Proclaman que disfrutan de estos cargos en su condición de colombianos y no en representación de su espíritu. En consecuencia, no se identifican con la clase de donde proceden, ni mucho menos con su raza. Las actitudes asumidas por mí y mi hermana Delia, se refiere a Delia Zapata Olivella, afirmando nuestra identidad, constituían duras lecciones. A partir de las miradas burlonas y sorprendidas de las jóvenes a nuestro paso, fuimos descubriendo las cerradas de puerta, los comentarios elogiosos
pero ineficaces cuando se trataba de cambiar los rígidos esquemas de la sociedad discriminadora. ¿Por qué no existía una sección del hombre negro en el Instituto Etnológico Colombiano? Respuesta aún vedada en la actualidad. ¿Por qué no establecer la cátedra de arte negro o indígena en la Facultad de Bellas Artes, donde estudiaba Delia? Silencio. La historia de las concepciones estéticas de las culturas aborígenes o africanas debían estudiarse y aún se estudian en el contexto de la cultura europea. Las preguntas y los porqués se sumaron a una larga lista de interrogantes que sembraron en nuestras mentes vivos rescoldos que ya no se apagarían nunca. Segunda viñeta. Primeras discusiones sobre la necesidad de procesos etnoeducativos. Algunas de las primeras discusiones sobre la necesidad de procesos etnoeducativos para afrodescendientes en Colombia surgieron en 1977, en el marco del primer Congreso de Cultura Negra de las Américas, en Cali. En efecto, los organizadores de ese primer congreso, algunos de los cuales hicieron parte de ese grupo de estudiantes con el doctor Manuel Zapata Olivella, compartió su juventud en la Universidad Nacional en Bogotá, concibieron su función en torno a realizar una doble labor en la batalla contra el neocolonialismo, educación y politización al mismo tiempo. Estoy hablando de 1977. Una novedad de este congreso fue señalar que esta educación no debía provenir únicamente de quienes habían podido acceder a la educación superior, sino de quienes, con base en su experiencia, tenían conocimientos valiosos para este proceso de descolonización. Delegaciones de distintas regiones demostraron la preocupación de la comunidad afrocolombiana por unos procesos educativos del país que debían reflejar sus formas propias de ver y entender el mundo, y por el inexistente abordaje de intelectuales y escritores negros en los currículos escolares. Este tema quedó plasmado en las resoluciones del primer Congreso en materia educativa, expresando el vínculo entre estas demandas y las directrices políticas contra el racismo en el mundo vigentes en la UNESCO desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que ponían en el centro la educación y la investigación como formas de combatir el racismo. Otro importante hito para la etnoeducación fue la Declaración de San José, que la puso en relación con el etnodesarrollo, definido como la ampliación y consolidación de los ámbitos de cultura propio y la organización equitativa y propia del poder. Su propósito fue recuperar, mantener y transmitir los legados ancestrales sin perder el compromiso con la calidad de vida de los habitantes y del ambiente. Dicho de otra manera, estos educadores, estas educadoras, señalaron no solo problemas de justicia social en relación con el acceso y la permanencia en la universidad, sino también una falta de inclusión de su historia y epistemologías en los planes curriculares. Este tipo de debate permite introducir la tercera viñeta que titulé: la irrupción de los sujetos étnicos en la vieja estructura de la universidad colombiana. La novedad de la presencia de sujetos, ahora reconocidos como étnicos por la Constitución de 1991, que redefinió a Colombia como un país pluriétnico y multicultural, reside en la importancia que cobró después de la década de 1990 la relación entre diversidad cultural y educación universitaria. Hasta el momento, el factor de diferenciación social más estudiado y atendido tanto en Colombia como en el resto de países de América Latina era el origen socioeconómico del alumnado universitario, independientemente de cualquier otra condición. A partir de entonces, se empezó a plantear que la justicia social en la educación superior no podía referirse únicamente a la inclusión de las clases sociales más desprovistas de capitales en la universidad, sino también a la inclusión de la diversidad cultural en sus fundamentos epistémicos, pedagógicos y culturales. Docentes del Departamento de Estudios Interculturales de la Universidad del Cauca, como Elizabeth Castillo y José Caicedo, empezaron a nombrar la necesidad de incorporar una perspectiva de interculturalidad y justicia cognitiva en la universidad para erosionar las huellas de esos largos procesos históricos de colonización y segmentación social
que han caracterizado a la sociedad colombiana. Igualmente, de combatir las profundas desigualdades sociales y representaciones culturales negativas sobre aquellas y aquellos que como colectivo se han percibido como diferentes y han estado excluidos del acceso y permanencia en los espacios de educación superior. De hecho, sus experiencias y resultados académicos en la universidad llevan la impronta de un ordenamiento social, económico, político y cultural que ha asignado un lugar subordinado a quienes no se adecúan a las características del titular ideal de todos los privilegios: varón, blanco, propietario, heterosexual y sin discapacidades. Estos autores, entre otros, mostraron cómo, en el marco del paradigma de la modernidad, la universidad había privilegiado la herencia eurocéntrica para cumplir su objetivo de educar en su doble acepción de civilizar e ilustrar. En palabras de Edgardo Lander, la cosmovisión moderna que ha orientado la misión de la universidad incluye cuatro dimensiones básicas. Uno, una visión universal de la historia asociada a la idea del progreso, a partir de la cual se construye la clasificación y jerarquización de todos los pueblos y continentes y experiencias históricas. Dos, la naturalización tanto de las relaciones sociales como de la supuesta naturaleza humana de la sociedad liberal capitalista. Tres, la naturalización u ontologización de las múltiples separaciones propias de esa sociedad. Y cuatro, la necesaria superioridad de los saberes que produce esa sociedad, que llamamos ciencia, sobre todo otro saber. En el marco de esa visión del mundo, los otros conocimientos y saberes estarían caracterizados, según los casos, como étnicos, como populares, como locales. Estos otros saberes también incluían los conocimientos producidos en el marco de nuevos campos académicos, como los de los estudios de género, o los estudios críticos de raza, que también iniciaron su proceso de institucionalización en los años 1990. Y que todavía, 30 años después, suelen ser referidos como teorizaciones particulares, es decir, como conocimientos no universales. Justicia social y justicia cognitiva. ¿Un modelo de justicia bivalente para la universidad? Para hablar de este tema, es necesario referirse, al menos de forma breve, a los aportes teóricos de la filósofa política feminista Nancy Fraser, cuya principal preocupación a lo largo de su obra ha sido poner de manifiesto las injusticias sociales y en particular reivindicar las luchas sociales para superar estas injusticias. Uno de los elementos notables de su propuesta es su capacidad de conciliar su pretensión general de develar los mecanismos que generan injusticia y la búsqueda de posibles soluciones o alternativas a los mismos con sus reivindicaciones concretas dentro de los movimientos sociales, tomándolos siempre como ejemplos polémicos. Es el caso de su libro Justicia Interrupta, en que ella se refiere fundamentalmente al movimiento feminista. Fraser presenta dos modos genéricos de comprensión de la injusticia. El primero se refiere a la injusticia económica, que según ella está arraigada en la estructura económica y política de la sociedad, explotación, marginación económica y privación, cuya conceptualización ya se ha llevado a cabo por parte de los teóricos de la igualdad. La segunda manera de entender la injusticia, según Fraser, es cultural o simbólica y se refiere a la injusticia en los patrones sociales de representación, de interpretación y de comunicación, cuyos ejemplos incluyen la dominación cultural, la ocultación o invisibilización y falta de respeto, caracterizado por la difamación y la descalificación rutinaria en representaciones culturales públicas estereotipadas y en las interacciones de la vida cotidiana. A pesar de las distinciones entre estas dos formas de injusticia, Fraser afirma que ambas están afincadas en procesos y prácticas que promueven desventajas para algunos grupos en comparación con otros. En ese sentido, tanto una como otra forma de injusticia deben ser reparadas
aunque de distintas maneras. La injusticia económica, a través de medidas de reestructuración político-económica que podrían implicar una redistribución de los ingresos, por ejemplo, o una redistribución de los recursos disponibles. Y la injusticia cultural o simbólica, a través de la apreciación positiva de la diversidad cultural, las identidades irrespetadas y sus productos culturales. Para Frazer, la única manera de delinear una concepción de democracia radical que tenga credibilidad es vinculando la problemática de la diferencia cultural con la problemática de la igualdad. Combinando, ella está hablando en los años, de todas maneras, finales de los 90, de un multiculturalismo antiesencialista con la lucha por la igualdad social. Ella parte del supuesto de que la injusticia cultural y la injusticia socioeconómica se entrecruzan siempre, pues aún las prácticas culturales más discursivas están ligadas a bases materiales. Y las instituciones económicas más materiales tienen una dimensión también cultural que es irreductible y constitutiva. Esta imbricación lleva a que unos grupos de personas como las mujeres, los grupos étnico-raciales, los grupos sexuales minorizados, estén simultáneamente en desventaja económica y cultural respecto a otros, ya que necesiten reivindicar a la vez justicia económica y reconocimiento cultural, exigiéndoles realizar un ejercicio contradictorio, negar una especificidad para combatir la desigualdad social y al mismo tiempo afirmarla para poder promover la revaloración y el respeto a su singularidad. Y este ejercicio es la respuesta a lo que Frazer llama el dilema entre distribución, redistribución y reconocimiento. Sin embargo, aunque la propuesta de Nancy Frazer de eliminar la desigualdad social mientras se reconoce y se respeta al mismo tiempo la diferencia, podría parecernos sencilla, en la práctica supone problematizar la relación entre igualdad y diferencia, que es una tarea muy compleja, ya que los conceptos de diferencia y de igualdad pueden estar asociados con una gran variedad de significados desde diferentes discursos. Ahora bien, la política del reconocimiento no es lo mismo que la justicia cognitiva. Existen trabajos importantes que analizan las limitaciones de las políticas universitarias centradas en el reconocimiento de la diversidad cultural para tramitar las exigencias de visibilidad y dignificación en la educación superior en Colombia que reclaman los pueblos indígenas y afrodescendientes. Las universidades, donde se han promovido políticas de inclusión, no han logrado transformar sus lógicas administrativas y curriculares de evaluación y de permanencia de los estudiantes indígenas y afrocolombianos, lo cual expresa la paradoja existente entre una producción discursiva y la concreción de esos discursos. Es paradójico que las universidades colombianas, tanto públicas como privadas, hayan sido las grandes productoras de estudios e investigaciones sobre la diversidad y que al mismo tiempo, a su interior, la diversidad sea prácticamente inexistente. El diagnóstico de esta situación que hacen Caicedo y Castillo es contundente. Mientras más se denuncia, se estudia y se teoriza sobre la multiculturalidad, pareciera que más se afirmara la monoculturalidad universitaria. Las presiones de la globalización y la internacionalización como metas impuestas a la educación superior latinoamericana han convertido los asuntos interculturales en un tema utópico. Hasta ahora, no logran tener la trascendencia suficiente a no ser por las demandas y reclamos constantes que plantean las poblaciones indígenas y afrodescendientes sobre el derecho a programas de educación superior más acordes con sus realidades y necesidades. En un artículo más reciente de 2016, estos mismos autores identifican algunas de las principales problemáticas en este ámbito. Por ejemplo, el acceso especial no significa equidad. Las políticas de educación superior en Colombia transitan una especie de limbo jurídico en el último tiempo. El espíritu de la Ley 30 de 1992,
que buscaba fortalecer la investigación y cerrar la brecha entre la educación y la realidad del país, se fue naturalizando debido a las presiones que ingresan con el presupuesto anual a las universidades públicas y obligan a las directivas a hacer ajustes y reformas constantes que pueden resultar contradictorias. Actualmente, la presión sobre los cupos para indígenas y afrodescendientes en algunas de las principales universidades es muy grande y estos y estas y ellas se enfrentan en una terrible competencia en la cual los puntajes obtenidos en las pruebas generales definen quiénes pueden acceder a un lugar en el pregrado. Según Castillo y Caicedo, a pesar de las reformas internas en las universidades, la situación actual de los universitarios étnicos no parece haber cambiado de manera radical. Las dificultades de orden económico y de logística siguen constituyendo el principal obstáculo para acceder a la educación superior. Y si tenemos en cuenta que las instituciones de educación superior se concentran en áreas urbanas y hasta ahora en la modalidad de sistemas de formación presencial, bueno, eso vamos a ver qué posibles ventajas puede haber traído el paso a la virtualidad. Esto implica que el ingreso a la universidad conlleva la reubicación del estudiante en la ciudad, un asunto para el cual la gran mayoría de ellas y ellos no cuenta con los recursos que demanda este cambio de vida. En un estudio hecho por Tatiana Castañeda en 2011 sobre el acceso de las minorías a la educación superior en Colombia, los estudiantes del programa PAES señalan que la oportunidad de venir a la ciudad a estudiar resulta casi una odisea desde múltiples factores económicos, sociales, culturales y académicos. La desigualdad de oportunidades para acceder y para permanecer en las instituciones de educación superior es un rasgo sobresaliente de la inequidad en Colombia. Las competencias para la vida universitaria implican, más allá de tener un alto desempeño en la lectura comprensiva y la producción de textos alfabéticos, implica también tolerancia a la frustración, capacidad adaptativa al cambio y la adopción de lo que llama Pierre Bourdieu el hábitus académico, lo cual pone en el centro del debate el dilema entre el ingreso y la permanencia, ya que si bien las acciones afirmativas son necesarias como parte del proceso de inclusión, las estructuras universitarias no están diseñadas para generar condiciones de permanencia de personas que provienen de realidades históricamente desventajosas. Por otra parte, hay que tener en cuenta las injusticias de orden epistémico. Las concepciones del mundo de los sujetos étnicos siguen siendo marginales en el mundo institucional legitimado socialmente. La tradición eurocéntrica genera formas de racismo epistémico y subvaloración de los conocimientos que se producen por fuera del núcleo euro-occidental. Y a pesar de las políticas de reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad constitutiva de la sociedad colombiana, seguimos presuponiendo que todos los sujetos que producen saber pertenecen al mundo universitario, que las universidades detentan el monopolio legítimo del conocimiento. Por eso es tan difícil la experiencia de las y los universitarios étnicos que llegan a las aulas universitarias y se enfrentan a verdades universales casi imposibles de interpelar o de poner en diálogo con otras visiones del mundo o de la vida, como lo han manifestado muchas y muchos de ellos en distintos estudios realizados al respecto. Si bien las universidades son instituciones que proclaman la diversidad en sus definiciones formales, en la práctica y en la transmisión de conocimientos han ignorado esa diversidad. El afán, la obligación por cumplir con las metas internacionales eurocéntricas de calidad ha diezmado su capacidad para democratizar en todo el sentido del término la producción de conocimientos. El debate sobre justicia cognitiva que planteó Aventura de Sousa Santos y que han desarrollado múltiples pensadoras y pensadores intelectuales afrodescendientes e indígenas señala la importancia del campo de conocimiento como un espacio de disputa política por la dignidad de grupos históricamente marginados y olvidados. La universidad, en sus distintas expresiones nacionales, sigue siendo una institución que reproduce unas formas de relación de corte colonial y capitalista con la producción, circulación y socialización del conocimiento. Incluso
perspectivas como que provienen de las ideas marxistas y posmodernas adhieren a esa verdad del universalismo eurocéntrico que define el lugar del sujeto productor del conocimiento a partir del rasero de un modelo blanco y patriarcal que asume que los conocimientos que produce son los únicos que estarían libres de contaminación subjetiva. La justicia cognitiva implica transformaciones. Implica transformaciones de las relaciones entre saber y poder y llevar a cabo un proceso de descolonización y emancipación del conocimiento. Para Boaventura Sousa Santos, no hay justicia global sin justicia cognitiva, es decir, sin el reconocimiento de conocimientos alternativos que han sido ignorados, por no decir destruidos por el poder hegemónico. Abogar por la justicia cognitiva en la universidad implica, desde la perspectiva de Santos, asumir una postura abierta hacia los conocimientos que el saber científico ha ignorado, negando al mismo tiempo la existencia misma de los sujetos que los han producido. Apostar por la justicia cognitiva implica que las y los universitarios éticos encuentren en los currículos reconocimiento a sus conocimientos e historia e identidad, no solo como objeto de estudio de las disciplinas, sino también como formas de interpretar e intervenir en la realidad. Otro problema importante en relación con la situación de las y los estudiantes universitarios étnicos es el tratamiento marginal que han recibido sus problemáticas, debido a que las políticas de fomento a la educación superior no otorgan ningún tipo de estímulo económico a las universidades para atender este tipo de reivindicaciones culturales. Históricamente, este tema ha sido del resorte de las oficinas de bienestar universitario, donde los escasos recursos disponibles y su poca incidencia en el debate curricular de las universidades convierte este proceso en un asunto marginal e invisible. Las limitaciones de las instituciones de educación superior para dar trámite a los derechos de los universitarios éticos como ingreso, permanencia, currículos pertinentes, ponen de presente la necesidad de fuertes transformaciones en las políticas de conocimiento oficiales y en las formas de representación de las y los sujetos indígenas y afrocolombianos. Igualmente, se requiere una crítica contundente a ese dualismo epistémico que ha localizado en planos contradictorios y contrapuestos un pensamiento universal y un pensamiento local y situado. Unos, y lo digo en masculino, productores de conocimientos científicos y unes informantes. Es importante que la universidad reflexione sobre su adhesión acrítica al modelo de estandarización y competitividad globalizada. A la par, es necesario reconocer el inmenso vacío normativo e institucional para responder a estos requerimientos, a pesar de los avances que se han hecho en relación con cupos especiales para indígenas afrocolombianos y de los valiosos indígenas y afrocolombianos y de los valiosos esfuerzos que reconocemos que se han realizado para brindar distintas ofertas de nivelación y acompañamiento integral para las y los estudiantes PAES y PEA. El problema es que de forma estructural no existe una política que regule el ingreso, la permanencia y la pertinencia curricular. Y ahora bien, ¿qué sucede cuando esos sujetos étnicos son mujeres o personas que no corresponden a las definiciones normativas del género o son personas que presentan diversidades funcionales? Nos lo preguntamos. Para pensar estos casos, necesitamos acudir al marco comprensivo de la interseccionalidad y de la dominación cruzada que nos plantea que estas distintas propiedades y estructuras se articulan siempre en dinámicas sociales amplias donde se combinan o se construyen mutuamente. En un estudio realizado por María Lucía Rivera Saní, que fue parte del equipo del proyecto para la medición de la inclusión y la equidad social en instituciones de educación superior en América Latina, MICEAL, de la cual hizo parte la universidad, ella plantea algunas reflexiones que me siguen pareciendo pertinentes a propósito de la normatividad relativa a los programas de admisión y movilidad académica PAES y PEA.
en particular. Ella se pregunta si la sumatoria de las condiciones que se exigen a los aspirantes, un rasgo notorio de su planteamiento, constituye una muestra de interseccionalidad. Al respecto, subraya el hecho de que, por ejemplo, no tienen en cuenta una admisión diferenciada para hombres y mujeres, ni contemplan la situación de discapacidad, y trae a colación la experiencia vivida por una de las integrantes del equipo de trabajo que formaba parte de lo que los programas PAES describen como la comunidad negra, afro, raizal y palenquera. Cito a continuación a María Lucía conversando con esta integrante. En medio de nuestras conversaciones, Jenny nos compartió su experiencia de entrar a la Universidad Nacional, comentando sobre algunas dificultades que pueden encontrarse en el Acuerdo 013 de 2009, emitido por el Consejo Superior Universitario. Entre los requisitos para ser beneficiaria del programa se incluyen, uno, la necesidad de estudiar en uno de los colegios ubicados en municipios pobres con población mayoritariamente afrocolombiana, artículo 1. En segundo lugar, estar clasificada en los estratos 1 o 2, pertenecientes a estos colegios, artículo 1. En tercer lugar, no haber aspirado a ingresar a la Universidad Nacional en más de 3 ocasiones, artículo 5. Para el momento de su solicitud de ingreso a la universidad, Jenny Carolina no cumplía con los 2 primeros requisitos mencionados, ya que ella había vivido y estudiado su bachillerato en la ciudad de Bogotá. O sea, seguimos presuponiendo que las poblaciones afrodescendientes viven fuera de Bogotá, ignorando la fuerte presencia que hay de afrodescendientes en Bogotá, que nacieron en Bogotá, estudiaron en Bogotá. Por esto presentó el examen según admisión regular. En otro apartado de su texto, la autora se pregunta sobre el enfoque interseccional que de forma explícita orienta el Acuerdo 035 de 2012, por el cual se determina la política institucional de equidad de género y de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la Universidad Nacional de Colombia. Este acuerdo, que pretende atacar la desigualdad desde múltiples focos, plantea, por ejemplo, que aunque es importante promover la equidad en las admisiones, se debe tener en cuenta que solucionar este asunto no resuelve el problema que implica la estereotipación, ni el acoso y la desprotección frente a otras dificultades. Igualmente, la autora del artículo señala, ante la perspectiva interseccional e inclusiva del Acuerdo 035, cabe la pregunta de la razón por la cual los acuerdos que reglamentan el programa PAES no explicitan condiciones que garanticen equidad de género o situación de discapacidad. Hoy, como una de las personas que hizo parte del equipo que elaboró este acuerdo, me planteo la necesidad de articular y armonizar las distintas políticas de inclusión en la universidad. Los análisis elaborados por Elizabeth Castillo, esta vez junto a Annie Okoro, en su artículo Dominación Cruzada, Racismos y Violencias de Género en la Educación Superior Colombiana, ponen de presente la importancia de este requerimiento. En este texto, ellas señalan que además de las desigualdades sociales que explican las condiciones desfavorables que tienen las y los estudiantes indígenas y afrodescendientes para acceder y permanecer en la educación superior, ellas y ellos deben desafiar y superar cotidianamente el racismo que se vive en las instituciones de educación superior. Y este racismo está muchas veces además articulado al sexismo, a la homofobia. Una de sus entrevistadas, una maestra procolombiana egresada de la Universidad del Cauca, le señaló, por ejemplo, su creciente conciencia de que muchas cosas que le habían sucedido en la facultad tenían que ver con el racismo. Uno de sus profesores siempre le dijo mi negrita y nunca se aprendió su nombre. Otra docente del programa de pedagogía infantil narró su propia experiencia de acoso sexual cuando era estudiante en los años 1993 en la Facultad de Educación de una universidad privada en Cali. Lo más triste de la situación para ella es que sus actuales estudiantes en Popayán la buscan para comentarle situaciones parecidas a las que ella vivió hace más de 20 años. Ella dice, parece que todo se repite como si no hubiera cambiado nada en tantos años.
Los profesores abusan de su poder como hombres mestizos en un programa de educación donde no hay muchos varones y las mujeres negras somos minoría. Los resultados de mis propias investigaciones confirman la fuerte violencia que dicen haber sufrido estas mujeres negras por cuenta de unas representaciones hipersexualizadas que existen sobre ellas y que se reproducen constantemente en distintos discursos y escenarios. Al mismo tiempo, mis trabajos más recientes identifican importantes procesos de organización y formación política del estudiantado afrocolombiano en distintas universidades del país que han logrado abrir debates cruciales sobre el racismo sistémico y sobre el racismo epistémico. En este contexto, quiero destacar la presencia de algunos colectivos de mujeres que promueven estudios y discusiones en torno a lo que se ha llamado como feminismos negros. La traducción, bueno, feminismos negros, la traducción de Black Feminism, pero también feminismos negros de cuño propio latinoamericano, y empiezan a producir nuevas dinámicas de acción política y académica en la universidad. Ellas plantean la necesidad de combatir al mismo tiempo el sexismo, el clasismo y el racismo que siguen impregnando el ámbito universitario en sus distintas dimensiones y reclaman un espacio propio en los discursos académicos. Están convencidas, como yo, de la necesidad de un cambio radical para encarar un mejor futuro en una sociedad en la cual la consigna las vidas negras e indígenas nos importan se haga una realidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Mara Viveros y a todas las personas que en el chat andan aquí en una reflexión muy, muy profunda por ser, yo creo, hoy el día de cierre. Vamos a alcanzar, yo creo, que hacer un solo, profe, unas dos preguntitas. Voy a reunir estas dos. Alexander Restrepo dice, escuchar a la profe Mara sintetiza gran parte de los debates que hemos sostenido durante esta semana. La pregunta sería, y entonces voy a mezclarla con la pregunta de Alberto José Mercado, ¿cómo se piensa la profesora Mara Viveros un sistema educativo para la educación superior que incorpore todas estas dimensiones en términos de la enseñanza, del currículo, de la pedagogía, de las relaciones entre maestros, estudiantes, con ellos mismos y con el conocimiento? Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que es una pregunta evidentemente difícil y pues no hay una respuesta tan clara, aunque sí quisiera señalar algo, y es que el temor que produce la interseccionalidad y todos los planteamientos, incluso desde Nancy Fraser, que señalaban la importancia de reconocer la diferencia como algo positivo, pues siempre suscitan mucha desconfianza, porque estamos imaginando que vamos a fragmentar al infinito la universidad para volver la universidad algo que dé cuenta de las múltiples diferencias que construyen la vida social y humana. Entre otras cosas digo humana, pero ahí deberíamos incluso reconocer también la relación entre humanos y no humanos, la relación también de humanos con su ambiente. Bueno, pienso que respondería con un postulado que también viene de una mujer feminista negra, que subraya que la justicia es indivisible y que en ese sentido, si la justicia es indivisible, no podemos privilegiar unas justicias sobre otras, porque todas las injusticias deben combatirse de forma sinérgica. En ese sentido, también eso sucede en los movimientos sociales. En las agendas feministas, por ejemplo,
se han adoptado muchas demandas del movimiento ambientalista. Y las mujeres feministas también hablan contra el desarrollo extractivista y también han acogido, digamos, demandas antirracistas. Con eso quiero decir que hoy los movimientos sociales han entendido la necesidad de pensar de forma relacional y sinérgica. Y si me preguntan, yo me imagino un sistema educativo que tenga eso como horizonte, el horizonte de que la justicia es indivisible. No se puede separar la justicia social de la justicia cognitiva en la universidad. Son dos cosas, no es un modelo equivalente, por eso planteaba el interrogante. Yo creo que hay que pasar de un modelo equivalente a un modelo justamente que podríamos llamar relacional, interseccional, enmarañado, donde planteemos la indivisibilidad de la justicia y que todas las dimensiones de las que estamos hablando, que permitan acceso, permanencia, otro tipo de pedagogía, currículos pertinentes, estén orientados por ese lema. Entonces, se trata de no poner a competir los grupos por recursos diferenciados como si no existieran casos que reúnen todo. Es decir, ¿qué pasa con una mujer en situación de discapacidad que no es heterosexual, que es indígena? ¿La vamos a poner en qué casilla? ¿En la casilla de los indígenas? ¿En la casilla de las mujeres? ¿En la casilla de las personas en situación de discapacidad? ¿En la casilla de las personas en diversidad sexual? No, eso no tiene sentido. Entonces también tenemos que salir como de esa concepción de una política educativa fragmentada y tratar de poner en el centro la idea del vínculo, de la relación y de la indivisibilidad de la justicia. Muchas gracias, profe. Voy a la última que nos queda, esta Carolina Morales, y creo que es una pregunta que puede ser muy importante para todos nuestros estudiantes que hacen un activismo todos los días en estos temas en la universidad. Ella pregunta, ¿cuál es el papel de los feminismos en estos temas de la diversidad cultural y la justicia epistémica en nuestras universidades? Gracias, Carolina, por esta pregunta. Voy a pensar desde lo fáctico y desde el deseo. Yo creo que en la Universidad Nacional, la Escuela de Estudios de Género, ya lleva mucho más de 10 años hablando de interseccionalidad. Y precisamente fue quien posicionó en el Acuerdo 035 esta perspectiva inclusiva interseccional. Por supuesto que los acuerdos que rigen la universidad también son el fruto de negociaciones en las que no se pudo integrar tal como hubiéramos deseado esta visión que tenemos. Pero había, es decir, el feminismo fue muy importante en la elaboración de tanto del Acuerdo 035 como del Acuerdo 036, porque estuvimos todo el tiempo en conversación también con el Observatorio en Discapacidad. Entonces, lo que estaba contando de este proyecto MICEAL fue muy fructífero porque se juntaron temas que parecen que se separan, que se fragmentan artificialmente. Entonces, eso es desde lo fáctico. Ahora, desde el deseo, es realmente que la universidad reconozca como un tema trascendente esto. Y pues vemos que todavía no es un hecho. Es decir, quisiéramos que esta perspectiva se tomara, vamos a utilizar las palabras grandilocuentes universitarias, que tome en serio. Y tomar en serio es tomarla con la mayor delicadeza y humor para que se vuelva una práctica cotidiana, para que no haya tanta disonancia entre esos discursos formales que son incluyentes y esas prácticas que son tan excluyentes. Bueno, eso se dejaría por allí. Pero el feminismo tiene muchas cosas para aportar y creo que también el tema del acoso ha comenzado a partir de la experiencia de las mujeres en relación con el acoso sexual, pero pronto entendemos que hay que hablar también del acoso sin apellidos porque esos acosos que muchas veces son sexistas también tienen, como en el caso que estaba describiendo, connotaciones racistas y también podrían tener en algunas ocasiones connotaciones homofóbicas y capacitistas.
Entonces, esto es imposible de separar. Pero hay que asumirlo, no hay que asumirlo como un problema de confusión, sino como un problema de entender que la complejidad tiene que ver con esto de la relación y que la interseccionalidad es un paradigma muy importante para entender la complejidad del mundo social. Profe Mara, muchísimas gracias. Infortunadamente se nos ha acabado el tiempo, solo nos quedó tiempo para estas dos preguntas. Agradecerle muchísimo sacar un espacio para nosotros, para nosotras, en esta charla final de las magistrales de nuestro congreso. De verdad, un abrazo inmenso por habernos acompañado. Muchísimas gracias. No, señora, como es mi última despedida, pues no puedo dejar pasar agradecer a todo el equipo que está en la parte de la coordinación de nuestro congreso, el equipo de los 17 estudiantes auxiliares, nuestros estudiantes de pregrado que están ahí todo el tiempo con nosotros aprendiendo. Esperamos que para ellos esta experiencia pues haya sido muy enriquecedora. Nuestro equipo de 12 profesionales, todos egresados de nuestra universidad, que son los que los acompañan a ustedes en las salas de los diferentes simposios, los que están motivando con las preguntas, promoviendo el debate, que es lo que más nos interesa en este congreso, tener la oportunidad de hablar, de discutir. Todo este equipo es coordinado por William Sánchez, egresado de nuestro programa de sociología, estudiante de nuestra maestría en estudios sociales de la ciencia. Una persona súper comprometida con la universidad, que está ahí detrás de todo, de todos, apoyándonos y apoyándonos para que todo salga bien. Muchas gracias, Willy. También agradecer infinitamente a Unimedios todo el apoyo que nos presta en la parte técnica, todo lo que podemos aprender de ellos todos los días en estas partes que pues para nosotros son un misterio. Y agradecer también a LiveNX, la empresa que nos ha acompañado en la parte técnica de nuestras transmisiones, para que todo salga de la mejor manera posible y podamos tener estos espacios de encuentro a pesar de nuestra virtualidad. Bien, vamos entonces hoy a nuestro último día con los simposios de la mañana. Les esperamos en las tres diferentes salas con los temas en la segunda mesa de diversidad e interculturalidad, que hoy tiene unas ponencias bien, bien complicadas, bien interesantes. La mesa de autoevaluación y la otra, ya se me olvidó cuál era. Bueno, les pido disculpas, pero ustedes ahí miren, porfa, en la programación. En la jornada de la tarde, entonces, tendremos los tres últimos simposios. Darle las gracias a todos quienes nos acompañaron esta semana con sus reflexiones, con toda esta energía y todo este espíritu de discusión para hacer de nuestra universidad, pues, obviamente, un lugar mejor, un lugar que esperemos se transforme y que pueda llegar a hacer todas esas cosas que desde el deseo soñamos, profesora Mara Viveros. Un abrazo para todos. Buen día.